Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Ya Ya Bin desde Beijing. En la primera mitad del año, la economía y el comercio de todo el mundo sufrieron un declive. Sin embargo, en un entorno como este, en este mismo primer semestre del año, el número de trenes de carga entre China y Europa aumentó, llegando a un total de 5.122 trenes en funcionamiento, un 36% interanual más alto. Este dato es un reflejo de los lazos entre China y Europa. Desde finales de agosto hasta el inicio de septiembre, el canciller chino Wang Yi realizó su primera visita al extranjero desde el inicio del brote de la pandemia y su destino fue Europa. Esto demuestra la importancia que China otorga a sus relaciones con los países europeos. En un momento en el que se cumple 45 años de las relaciones entre China y la Unión Europea, es muy significativo que estas dos importantes economías estrechen sus manos para enfrentar conjuntamente la crisis actual. En este programa vamos a analizar esta importante relación entre China y Europa. A través de una conexión a distancia, conversaremos con el señor Wang Hua, subsecretario general de la Fundación de China para la Paz y el Desarrollo. Hola, señor Wang, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. En primer lugar, repasamos un poco de la reciente visita del canciller chino Wang Yi a cinco países europeos, entre ellos Italia, los Países Bajos, Noruega, Francia y Alemania. Esta fue la primera visita al extranjero del canciller chino después del brote de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo interpretaría usted el hecho de que el canciller chino eligió Europa como el destino de su primera visita después del brote de la pandemia? ¿Qué señales cree que transmitió esta visita? Transmitió señales muy importantes esta muy importante visita de Wang Yi. Por un lado, observamos que el gobierno chino está otorgando o viene otorgando debida importancia a los países europeos y viceversa, sobre todo en una situación internacional actual. Todo demuestra que tanto China como países de Europa tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que conversar, pero de una manera directa, frente a frente, no simplemente por vía internet o satélite. Y también observamos otros importantes señales que demuestran en esta situación muy especial internacionalmente, de que toda la humanidad estamos afectados por una pandemia, COVID-19. Y el unilateralismo, la protección comercial, protagonizados, demostrados arbitrariamente por algunos países en el mundo, está impidiendo el crecimiento económico, o sea, está afectando el avance económico. Y además, estamos observando también que algunas fuerzas, algunos países, están cortando, desligando sus relaciones con los importantes organismos internacionales, sea en área económica, comercial, hasta política. Todo esto llama a China y sus socios, países amigos europeos, a sentarse para conversar. Quería saber cómo calificaría usted este resultado, esta visita. En su opinión, ¿qué tipo de base ha sentado esta visita para el desarrollo de la cooperación entre China y la Unión Europea en el futuro? Se ha presentado una muy, muy sólida base para un avance, un progreso común en el futuro. Porque todo el mundo sabe, para ser amigos, requiere como su fundamento el entendimiento. Y del entendimiento produce espontáneamente la amistad. La amistad requiere consolidarse por la consolidación de la confianza mutua. Y además requiere
una sólida participación del elemento fundamental, y esto es el interés común. Por eso, para mí, un importante avance entre las reuniones, los encuentros entre Wang Yi y sus homólogos o dirigentes de países europeos es consolidar justamente nuestra confianza política mutua, resaltando a través de estas importantes visitas en los cinco países mencionados por usted, nuestro interés común. Esto es fundamental. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En este momento de mucha incertidumbre, es muy necesario que las dos economías grandes como China y la Unión Europea tenga unos contactos más frecuentes y estrechas. Bueno, señor Wang, por favor, mantenga en línea. Después de un vídeo, volveremos a hablar con usted. Este año se cumple 45 años desde el establecimiento de las relaciones entre China y la Comunidad Económica Europea, la predecesora de la Unión Europea. ¿Cómo han evolucionado en este tiempo los lazos entre los dos países? Ahora veámoslo. Durante los últimos 45 años, las relaciones entre China y la Unión Europea siempre han mantenido un buen impulso de desarrollo. Ambas partes han establecido una asociación estratégica integral y están comprometidas a profundizar en ella, construyendo activamente asociaciones en términos de paz, crecimiento, reforma y civilización. En la actualidad, China y la UE representan una tercera parte del PIB global. Hasta 2019, la Unión Europea ha sido el mayor socio comercial de China durante 16 años consecutivos. El volumen del comercio bilateral es 300 veces más alto en comparación con el año en que se establecieron por primera vez las relaciones diplomáticas. Las dos partes están promoviendo activamente la negociación del Acuerdo de Inversión Integral China-UE con el objetivo de crear nuevas oportunidades y un mercado más justo. Desde que comenzó el brote de la pandemia de COVID-19, China y la Unión Europea se han apoyado y ayudado mutuamente. Señor Wang, continuamos. Sabemos que en mayo de 1975 China estableció oficialmente relaciones diplomáticas con la Comunidad Económica Europea, la predecesora de la Unión Europea. Después de 45 años de esfuerzos conjuntos, yo creo que ahora las dos partes están coincidiendo en desarrollar unas relaciones de alta calidad. Entonces, para usted, ¿cómo podemos promover conjuntamente estas relaciones llevándolas a un nivel más alto? ¿En qué áreas podemos cultivar nuevos puntos de crecimiento para las cooperaciones entre China y la Unión Europea y entre China y los países europeos? Oleando, escuchando, viendo el resultado, muy importante resultado de las visitas importantes de Wang Yi, nuestro consejero del Estado y ministro de Relaciones Exteriores por cinco países europeos, percibimos que ambas partes, colocando varios puntos siguientes como nuevo crecimiento para China y para Europa en nuestra cooperación. Por ejemplo, vamos a intensificar nuestra cooperación y coordinar nuestras acciones concretas y específicas en profundizar nuestro intercambio de experiencias en la lucha contra COVID-19. También en la preparación, elaboración, producción, de los medicamentos hasta las vacunas. Por el otro lado, ambas partes ya estamos coincididos en acelerar los necesarios pasos en la elaboración, la aprobación y la colocación en práctica de los acuerdos de inversiones recíprocas, inversiones europeas en China o viceversa. Y todo esto se trata de acciones concretas y específicas para promover o colocar en práctica nuestro concepto conjunto de desarrollar un libre comercio entre ambas las partes para promover la recuperación y el crecimiento económico y comercial entre China y Europa. Además de esto, coincidimos en colocar nuestro esfuerzo común
el tratamiento al cambio del clima ecológico, abriendo con nuestros esfuerzos conjuntos una nueva vía de desarrollo verde y sostenible. Además de esto, ambas las partes coincidimos en colocar mayor atención y esfuerzos en la coelaboración de reglamentos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la llamada economía digital. Y esto se trata parte del importante concepto nuestro del desarrollo de alta y nueva tecnología a base de la industrialización. Todo esto requiere reglamentos y ambas partes vamos a participar en esta coproducción de reglamentos para que tenga un desarrollo, esa alta y nueva tecnología, un desarrollo ordenado con la protección de necesarias leyes y reglamentos para traer mayor beneficio a toda la humanidad. Sí, usted acaba de mencionar también las cooperaciones entre China y los países europeos ante el brote de la pandemia de COVID-19. Sabemos que China ha brindado una serie de asistencias sanitarias a países europeos como Italia, España, Serbia, entre otros, y también ha llevado a cabo cooperaciones activas con la Unión Europea en la prevención y control de la epidemia. Entonces, ¿podría ampliarnos un poco sobre este tema? ¿Cuáles son sus observaciones sobre este aspecto? Muy importante pregunta. Una muy estrecha cooperación nos une a China, a Europa, a China y a otros países del mundo. Por ejemplo, en dos niveles que me dan mayor impresión. A nivel gubernamental, por ejemplo, desde el comienzo de que China descubrió ese nefasto virus, rápidamente compartimos las experiencias, las informaciones nuestras para con todos los países del mundo, además del Organismo Mundial de Salud. Este intercambio de las informaciones forma la base importante para arrancar nuestra lucha conjunta. Y en segundo lugar, el envío de uno para el otro, materiales, medicamentos y el envío de equipos médicos y expertos. Se trata de unas medidas importantísimas. Hasta hoy continuamos desarrollando llamadas videoconferencias o encuentros vía internet entre expertos, especialistas. Y por el otro lado, nos reconforta observar que a nivel popular, a nivel de organismos sociales, por ejemplo, nuestro organismo llamado Fundación China por la Paz y el Desarrollo, en los meses pasados, mandamos también rápidamente a 1 millón de mascarillas para Italia y otro 1 millón de mascarillas para España y para otros países. Todo esto demuestra que cuando el gobierno está en acción, cuando ONGs están en acción, esta batalla será victoriosa para el ser humano. De acuerdo, señor Wang. Yo creo que durante la pandemia había una mayor cantidad de cooperaciones entre China y Europa, especialmente en el sector de sanidad. Entonces, por favor, mantenga en línea después de un vídeo, volveremos a hablar con usted. Hemos observado que la pandemia de COVID-19 ha dejado un gran impacto en el desarrollo económico de todo el mundo y ha interrumpido las redes globales de logística. No obstante, el servicio de trenes de carga entre China y Europa sigue siendo un canal de transporte confiable. En el primer semestre de este año, los servicios de trenes de carga entre China y Europa registraron un aumento récord a pesar de la pandemia. Ahora conozcamos más detalles al respecto.
El número de trenes de carga entre China y Europa aumentó significativamente durante los primeros 7 meses de este año, llegando a una cifra total de 6.354 trenes en funcionamiento, transportando productos en 574.000 contenedores de 20 pies de largo, lo que representó un aumento interanual del 41 y del 46% respectivamente. Por otro lado, los trenes de carga entre China y Europa también han desempeñado un papel crucial en la lucha mundial contra la pandemia de COVID-19. China ha transportado grandes cantidades de suministros médicos por ferrocarril a países y regiones afectados. Durante los primeros 7 meses del año, se enviaron 4,79 millones de artículos que pesaron 39.000 toneladas. Wuhan, el epicentro del brote de la pandemia en China, envió trenes especiales a Belgrado, la capital de Serbia, en mayo, y a la ciudad alemana de Duisburgo en junio, llenos de materiales de prevención como máscaras, ropas protectoras, gafas y otros equipamientos médicos producidos en la provincia de Hubei. Señor Wang, entonces, en su opinión, ¿por qué el servicio de tren de carga entre China y Europa ha podido lograr un crecimiento bajo una situación como esta? ¿Y qué significado tiene este crecimiento para la economía mundial? Para mí, muchos son los elementos que produce este satisfactorio resultado de rápido crecimiento del transporte vía feria de mercancías entre China y Europa. El transporte marítimo no funciona hoy porque tarda tiempo. El transporte vía aérea tampoco es suficiente porque su capacidad es limitada por cada avión. Mientras ahora, esa vía férrea que comunica China y muchos países europeos nos sirve de una importante vía rápida de comunicación del intercambio comercial. Esto hablando en lo técnico. Y luego, para mí, lo fundamental es que nuestras economías, la de China, la de Europa, son muy, muy complementarias. Que uno ayuda, se adapta al otro. Esto es lo fundamental. Lo más importante de todo esto es que lo mismo como usted mencionó, el incremento de 36% de la carga del número de trenes que van y vienen entre China y Europa, demuestra que a través de esfuerzos conjuntos, aún dentro del marco, dentro de la amenaza de pandemia COVID-19, gracias a esfuerzos comunes, nuestra producción está en aumento. Nuestro comercio bilateral está incrementándose. Esto es fundamental. Y para mí, lo decisivo, lo de mayor significado, es que si entre China y Europa podemos llegar a esta meta de nuestro avance de incremento rápido, ¿por qué no entre China y demás países del mundo? El aumento de servicios de trenes de carga entre China y Europa proporcionó un canal de transporte confiable para las redes globales de logística y demostró la alta demanda de intercambio comercial entre China y los países europeos. Pero a día de hoy, el aumento del proteccionismo, del unilateralismo y de la hegemonía está desafiando el orden internacional, lo que tiene un impacto negativo para la estabilidad de la sociedad internacional. En un entorno como este, ¿cómo evolucionarán las relaciones entre China y Europa? Ahora vamos a escuchar un poco la voz que viene de España, de un país europeo. Vamos a conversar a distancia con el señor Xurio Ríos, director del Observatorio de la Política China de España. Hola, profesor Xurio Ríos. A lo largo de los últimos 45 años, las relaciones entre China y Europa han venido progresando en un entorno en el que coexisten los consensos y las discrepancias. Desde una visión europea, ¿cómo se ve en términos generales la tendencia del desarrollo?
de esta relación? Bueno, yo creo que la relación entre la Unión Europea y China siempre ha sido muy importante para ambas partes, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel económico, comercial. Y es verdad también que para China la relación con la Unión Europea ha sido tradicionalmente también muy importante, ¿no? De hecho, el primer libro blanco sobre la política exterior de China se centró en la Unión Europea, ¿no? Y creo que a lo largo de estos años pues se ha acumulado mucha energía positiva en esas relaciones, ¿no? Siendo conscientes ambas partes de que hay coincidencias y también hay divergencias, ¿no? Por lo tanto, creo que ambas partes comprenden perfectamente que el rumbo es el diálogo, el rumbo es el reconocimiento de las coincidencias, también de la asunción de las diferencias. Y a partir de ahí yo creo que ambas partes pueden hacer contribuciones muy significativas al desarrollo de las relaciones bilaterales y también a orientar el rumbo de las relaciones internacionales por la defensa de la cooperación y del multilateralismo, ¿no? Porque hay muchos problemas en la sociedad internacional de hoy que ningún gobierno, por muy poderoso que sea, puede resolver, ¿no? Y esto lo vemos todos los días, pues con la pandemia, con el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que a esos niveles, entre China y la Unión Europea, existe una sintonía muy importante y que es una base fundamental para que el diálogo y la cooperación permita resolver las diferencias que pudieran existir, ¿no? ¿Y cree usted que las relaciones entre China y Europa se verán afectadas por el entorno internacional en el que se nota un alza del proteccionismo, unilateralismo y hegemonía? ¿Qué sugerencias tiene para el desarrollo de esta relación? Hemos pasado a una nueva fase, al menos en las relaciones entre China y Estados Unidos, pero creo que la relación entre China y la Unión Europea aún mantiene como dirección principal el diálogo, ¿no? Y creo que del mismo modo que podemos constatar que entre Estados Unidos y la Unión Europea han surgido diferencias muy importantes en los últimos años, sobre todo durante la administración Trump, tanto en el ámbito económico y comercial, con temas de aranceles, como en el ámbito estratégico, como en el ámbito político, o en el ámbito internacional, en cuanto a la actitud respecto a acuerdos multilaterales importantes, muy importantes para la Unión Europea, como el dossier climático, el tema de Irán, etcétera, etcétera. Entonces, hay una situación de evolución, de cierta incertidumbre en cuanto a cómo puede desarrollarse este vínculo triangular, pero creo que es muy importante la reivindicación por parte de Bruselas de la autonomía estratégica, ¿no? Creo que ambas partes comprenden que frente a quienes predican el proteccionismo y el unilateralismo, China y Europa apuestan por otra vía y que esa vía es mucho más positiva, no solo para ambas partes, sino para el conjunto de la sociedad internacional en la medida en que aleja ese peligro de una nueva Guerra Fría sobre la cual algunos consideran que es la única forma posible de preservar su hegemonía, ¿no? Creo que Europa no está por ese camino, Europa está por otra vía y creo que en esa alternativa China y la Unión Europea se pueden encontrar y hacer un aporte constructivo, un aporte positivo a la sociedad internacional. Y creo que esto además es muy relevante, sobre todo en este año, porque es el momento de recordar lo que fue la Guerra Fría. Gracias, señor Surioríos, por su comentario. Y ahora volvemos a hablar con el señor Wang Hua. Señor Wang, ¿qué perspectiva tiene usted sobre el desarrollo de las relaciones entre China y los países europeos, considerando los factores del entorno internacional que arriba hemos mencionado? 45 años de relaciones diplomáticas y oficiales bilaterales han ayudado a China y a Europa a cobrar un desarrollo, feliz desarrollo, tanto en lo económico como en el progreso social. Y ahora, cuando decimos que del unilateralismo, del proteccionismo comercial, para nosotros lo importante no es que algunos países, ¿qué quieren hacer? Este es su rollo. Esto es de su competencia. Pero lo importante es para nosotros, para China,
para países europeos. ¿Qué vamos a hacer frente a esa situación no positiva? Yo entiendo que lo importante es consolidar nuestra capacidad de resistencia. Lo importante es que ambas las partes tenemos que mantener en nuestros principios de independencia y de autodecisiones. Y lo importante es, a base de un interés común, sacamos adelante conjuntamente nuestra cooperación mutuamente beneficiosa. Y lo importante es, para nosotros, independientemente de interferencias foráneas, tomar fielmente como nuestra meta el desarrollo común. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como lo que usted acaba de mencionar, el mundo de hoy está enfrentando un desarrollo muy grande. La inestabilidad de la situación internacional sigue aumentando y el ultilateralismo y el proteccionismo vuelto a aparecer. Entonces, bajo esta situación, como dos grandes fuerzas civilizadas del mundo, ¿en qué aspectos deberían China y Europa trabajar juntos para enfrentar el auge de esta mentalidad de Guerra Fría y este nuevo desafío? ¿Qué significado tiene la cooperación entre China y Europa para responder a los desafíos que estamos enfrentando en el mundo? Muy importante pregunta, porque usted está poniendo dedo a la llaga. Todos los problemas recién surgidos nacen o producen de una nefasta mentalidad. Para nosotros, creo que en primer lugar, requiere de nuestra parte el coraje, un debido coraje o valor. En segundo lugar, requiere reforzar nuestra unidad, nuestra confianza a nosotros mismos. Y en tercer lugar, requiere de nuestra parte cerrar las filas y sacar adelante una cooperación o unas contramedidas eficientes. Tanto China como Europa nos asiste la responsabilidad. Y debemos tener la suficiente capacidad para resistir a esta nefasta mentalidad de Guerra Fría. Combatir con acciones concretas y específicas el unilateralismo y el proteccionismo comercial. Y también requiere de todos nosotros un esfuerzo común para tomarnos las manos y en defensa de la paz mundial, en defensa de la globalización mundial, para poder de esta manera materializar o realizar contribuciones nuevas e importantes conjuntos para construir juntos un mundo mejor. En palabras modernas, requiere de nosotros todos construir juntos un mundo de futuro compartido. Bueno, señor Wang, muchas gracias por su comentario, gracias. No, muchas gracias por su invitación y gracias por la oportunidad. El mundo de hoy está experimentando cambios drásticos que nos llenan de incertidumbre. China y la Unión Europea, como dos de las grandes economías del mundo, deben asumir la responsabilidad de inyectar más estabilidad y transmitir más confianza al mundo a través de una cooperación más estrecha, no solo en lo económico y comercial, sino también en una mayor amplitud de terrenos. Así concluimos esta emisión de diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.